distinguidos invitados especiales, señoras y señores, la institución Centro de Cultura San Carlos, en su proyección del arte y la cultura, está nuevamente apoyando a otro gran talento de la comuna, al profesor de castellano Héctor Caro Quilodrán, escritor que ha querido compartir los sucesos de la vida cotidiana que le han correspondido vivenciar con el lector interesado en la temática. En esta oportunidad, con el patrocinio de este centro cultural, se ha programado la presentación de su obra que se titula Manchado de Amor, novela que nos permitirá conocer una experiencia significativa para el autor. A continuación, la directora del Centro de Cultura San Carlos, señora Alicia Burgos Cacheros, se dirige a los presentes. El Centro de Cultura San Carlos se siente muy complacido porque de nuevo nos hemos reunido en esta oportunidad con el buen propósito de patrocinar y celebrar el nacimiento de un nuevo hijo de nuestra virtuosa madre de las letras y las artes, la cultura, que con sus dones innatos nos eleva a los sentimientos más profundos y trascendentes del alma humana. Con sano orgullo y satisfacción, que nuestra querida entidad cultural, el Centro de Cultura San Carlos, cumple con sus objetivos y sus actividades programadas, además del reconocimiento y del respeto de la comunidad sancarlina. Muchas gracias. El talento musical Miguel Romero interpreta sus mejores temas en arpa y armónica. De la obra y del autor, el profesor de Pedagogía en Castellano y Filosofía de la Universidad Pedro de Valdivia, señor Arnaldo Donoso. Es importante también dentro de lo que voy a leer, que es un texto crítico, que tiene relación con desde dónde leemos, desde dónde experimentamos el arte, desde dónde escuchamos la música, desde dónde vemos una pintura. El texto se llama Lo que no se ve es la vida entonces. Lo que no se ve es la vida entonces. Que es una línea, es un diálogo que tiene el personaje principal, Valerio, alias Mancha, y de allí Manchado de Amor. ¿Bien? Héctor me contactó por intermedio de unos buenos amigos, colegas de otra universidad, Universidad del Biobío. Ellos le señalaron mi nombre, a ellos les agradezco y a Héctor también por confiarme la modesta misión de ser uno de sus primeros críticos. Nuestra conversación, el día que nos conocimos, fue bastante fluida, con una buena dosis de cortesía, y llegábamos rápidamente a conclusiones similares. Admiré esa cortesía y las formas de este nuevo amigo. Raro para un novelista, dije,
tanta cortesía. Y allí, cuando pensaba eso, raro para un novelista, él me da una estocada muy sorpresiva. Héctor Caro también es poeta. Eso de la estocada sorpresiva es en parte metáfora y en parte no, porque él tiene un libro publicado antes por Mosquito Ediciones que está bajo una línea que se llama precisamente La Estocada Sorpresiva. Entonces me pareció interesante este ejercicio de un poeta que es a la vez novelista. Esta novela cuenta la historia de Valerio Sánchez, un niño que crece en provincia, un niño hispanoamericano que luego de varias peripecias y avatares alcanza un grado de conocimiento de sí, del mundo, del amor, que allí aparece como la cosa en sí, con una lucidez límpida, en contraposición con su apodo de Mancha. En otras palabras, va desmanchándose. Los personajes del libro pueden calificarse como personajes conceptuales, porque son sujetos que proponen un concepto, un pensamiento. Un personaje conceptual, por ejemplo, como el de Herminio, el bibliotecario, el guardián del conocimiento, o el señor Quijada, que es el pensador, el loco, el metafísico. En suma, y para no extenderme, pues hay muchas cuestiones interesantes, y da fe todos los papelitos que tengo allí entre medio. La novela de este poeta se lee en muchas de sus líneas precisamente como un poema. Lo que no se ve es la vida entonces, decía al principio. Esta es una gran verdad. Yo quiero felicitar de ver a Héctor Caro, deseándole muchos lectores de todas las edades y agradecer nuevamente su confianza. Muchas gracias. En el contexto de la dramatización, el actor y dramaturgo, señor Ricardo Rodríguez Sepúlveda, nos dramatizará parte de la obra del autor. Para elegir la parte que quería compartir con ustedes en una lectura dramatizada, Héctor me hizo recordar cosas de la infancia, cuando uno fantasea mucho. Y creo que una experiencia que tal vez alguno de los presentes aquí también la haya tenido, es acordarme de cuando mi profesora de castellano nos leyó El niño que enloqueció de amor y me enamoré perdidamente de ella. No sé a qué hora son más fuertes las fantasías infantiles. Pienso que tal vez a las 3 de la tarde. Y fue a esta hora cuando vio a Elizabeth Taylor venir por su calle. No la de la pantalla de cine. Caminando hacia él por la vereda del frente, se dio vuelta para mirarla. Se movía con la misma prestancia característica de sus películas. Más asombrado quedó cuando la vio entrar en la casita blanca. Se lo comentó a su madre a la hora del almuerzo. Parece que ha llegado gente a la Casa Blanca. Es la vecina nueva. La saludé. Lupita servía una sopa humeante. Lo hacía con cuidado. Le tenía horror a las quemaduras después de haber sufrido una con agua caliente. Se llama Gertrudis, agregó. No, le dijo, su nombre es Elizabeth. ¿La conoce? Respondió sorprendida Lupita, sacándose el vapor de la cara. Iba a decir sí. La vi en la calle. Sostuvo su cuchara para ver a Elizabeth sentada al otro lado de la mesa, también con la cuchara en la mano, esperándolo. ¿No comes? ¿Estás con la boca abierta? Está caliente, dijo disculpándose. No sabes lo que ha hecho en su casa. La transformó. El piso es un espejo, los muebles hermosos, finos. Se viste como una estrella. Y lo besó. Fue uno de verdad, intenso, único, inolvidable para ambos. Fue su primer beso. Y se lo había dado Elizabeth Taylor. La música, poesía en acción, se materializa en la interpretación de guitarra del músico Alex Molina. En el espejo de tu corazón.
soledad y una estrella te ha contado que dio frutillas en el mar. La trayectoria de una vida tiene una gama de actividades y de acciones que nos hacen más interesantes los momentos de nuestra existencia y nos permite compartir en diversas instancias. Se dirige a los presentes el autor de la obra, señor Héctor Caro Quirodrán, quien expresa su agradecimiento por la acogida de su obra. A pesar de que yo suelo escribir, a veces uno queda mudo y es difícil comenzar una simple oración. Creo que eso me ocurre en estos momentos. Pero hay cosas que son protocolares. En primer lugar, darle las gracias a cada uno de los presentes. Darle las gracias a la autoridad, don Mario Sabat, concejal de la comuna. Darle las gracias al profesor Arnaldo Donoso por sus juicios críticos sobre esta novela, los cuales me han hecho reflexionar y ver cosas que yo anteriormente no había visto. Gracias también a los artistas que han colaborado con su arte en esta tarde. Y al final, eso no significa su importancia. Agradezco enormemente al Centro Cultural San Carlos por su generosa acogida, por su trabajo, desde su presidenta a sus integrantes, y son ellos los que han hecho posible la realización de esta tarde. Así que sinceramente, gracias a cada uno. He dado vuelta a varios temas sobre los que podría hablar esta noche relacionados con esta novela. Empezaré por su título, Manchado de Amor. La palabra mancha significa muchas cosas. Puede estar asociada a pecado, a enfermedad, algo peligroso, maligno. Recordemos que en el habla popular se dice, mis papeles están sin mancha. En mi familia no hay ninguna mancha. Pero en este caso hablamos de manchado, no en sentido peyorativo, sino al contrario, de algo positivo. Tampoco hablamos de las manchas de la luna, aunque siempre nos han atraído por su misterio. No, es una mancha marcada en la piel, un tatuaje depositado por la naturaleza, pero sobre el cual ha caído una capa de amor. ¿Quién ha dejado caer esa capa de amor sobre la piel? Es alguien que amamos. Al mismo tiempo, mancha podría interpretarse como conciencia, culpa, pues si bien el protagonista responde a su apodo Mancha, dicho cariñosamente por su madre y amigos, por dentro, en más de un momento siente el peso de la culpa, sea por algo que ha hecho o no ha hecho, o callado cuando debía hablar. En suma, Mancha es una moneda con dos caras, la del amor y la de la culpa, pero donde la primera fuerza, la del amor, deja su impronta para siempre. Quiero a la Pachachita, porque en ella se dan todas estas dimensiones juntas. La Pachachita no tiene banderas ni himnos, tampoco héroes nacionales. La Pachachita es el lugar donde se ha vivido la niñez, la adolescencia, donde se han hecho los grandes descubrimientos y planteado las preguntas vitales sobre la existencia, Dios, el bien y el mal, conceptos como justicia, por ejemplo. También quizás donde se han hecho las amistades más profundas. La Pachachita puede ser una calle, una esquina, sus fronteras son difusas. En todo
en todo caso, limita entre el sueño, el despertar, la tierra y el cielo. Todos tenemos una pachachita. Sin ella es caminar sin referencias. Pues bien, los personajes de esta novela se mueven en un mundo que corresponde a la pachachita de su autor, que puede ser San Carlos u otro lugar semejante, donde se mezcla la ficción con la realidad, sin saber dónde comienza la una y termina la otra. Y finalmente una confesión, ya que estamos entre caras conocidas. La palabra chica para mí es San Carlos, que como una campana siempre va sonando para que no me olvide de dónde soy y de dónde vengo. Gracias. A continuación, el autor de la obra, en compañía del profesor Arnaldo Donoso, hace la entrega de un ejemplar del libro al encargado de la Biblioteca Municipal número 1, señor Blas Cabrera. Recibe otro ejemplar el encargado de la Biblioteca número 2, señor Rodolfo San Juan. La parte musical de esta ceremonia concluye con la presentación del grupo Voces de Quirel, quienes se hacen presentes entregando sus hermosas melodías. Concluye la ceremonia de presentación de la novela Manchado de Amor del escritor Héctor Cárquilo Durán con el auspicio de este centro cultural. Se agradece su asistencia y se le invita al cóctel que se brinda para esta ocasión. Muy buenas noches. Gracias por su presencia. No, 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 no,